Vamos a abordar en esta cuarta entrega de la serie A Toda Vela el mundo de los barcos de motor. Todos los puertos del mundo están repletos de embarcaciones de motor. Después de los conocimientos adquiridos en la academia, ha llegado el momento de la verdad. Vamos a maniobrar y a navegar sin nadie que nos asesore. Ahora el patrón eres tú. A lo largo de este vídeo utilizaremos un Faetón 26 escape de un motor y un Faetón 910 Moraga de dos motores. Conozcamos ahora los diferentes tipos de propulsión de una embarcación. Una embarcación deportiva puede llevar motor de gasolina o diésel. Si se trata de un velero, la inmensa mayoría montan motores diésel y en los barcos de motor, unos utilizan propulsores de gasolina y otros diésel. Por otro lado, nos encontraremos básicamente tres tipos de motores: fuera borda, intro fuera borda y motores interiores fijos, así como de dos y cuatro tiempos, de carburación, inyección, turboalimentados, etc. Pero al margen del tipo de motor que lleve nuestra embarcación, vamos a centrarnos en la hélice del barco. La hélice de un barco de un solo motor puede ser de estrógira o levógira. Una hélice de estrógira gira en el sentido de las agujas del reloj en marcha avante y al revés dando atrás. En cambio, una hélice levógira gira en el sentido contrario de las agujas del reloj marcha avante y al revés dando atrás. ¿Por qué es importante conocer el tipo de hélice de nuestro barco? Porque marcha atrás, la presión lateral de las palas de la hélice harán que la popa caiga a estribor o babor, dependiendo del tipo de giro que tenga. En una hélice de estrógira, paso a la derecha, al dar atrás, la popa caerá a babor. En cambio, con una hélice levógira, paso a la izquierda, la popa caerá a estribor al dar atrás. Este efecto es más acusado al dar marcha atrás. Marcha avante afectará menos. Conocer esto es muy importante, especialmente al efectuar las maniobras de atraque y desatraque, pues condicionará los movimientos del barco. Sin embargo, en los barcos que llevan dos motores, esta circunstancia queda anulada, ya que una de sus hélices es de estrógira y la otra levógira. Todas las maniobras que realicemos deberemos hacerlas muy concentrados, despacio y con suavidad. Identificaremos fácilmente a un patrón inexperto en maniobras. Sus movimientos lo delatarán. En cambio, un patrón experto realizará las maniobras calmadamente, con suavidad, sin violencia, concentrado y controlando la situación en todo momento. Hablemos del gobierno del barco. El gobierno del barco está centrado en el timón, así que para realizar una maniobra hay que manejar el timón. Tenemos que gobernar. Gobernaremos aprovechando la presión lateral de las palas de la hélice y, por supuesto, el timón. Unos barcos llevan caña y otros rueda. La función es la misma, mover la pala del timón y, por tanto, gobernar el barco. Para tener gobierno necesitaremos que el barco desarrolle una mínima velocidad. A esto se le llama tener arrancada. Así pues, hasta que el agua no incida sobre la pala del timón, por no tener una mínima velocidad, no tendremos gobierno. Vamos a conocer ahora las principales maniobras a realizar en puerto. Comencemos por el desatraque. Realizaremos estas maniobras con un barco de un solo motor. Este Faetón Escape 26, que tiene una hélice de estrógira y está atracado de proa. Lo primero que haremos será poner el motor en marcha. Mientras se calienta, comprobemos que a bordo todo está convenientemente arranchado. No es aconsejable desatracar cuando el viento sople con fuerza, pues este incidirá directamente sobre el barco, produciendo un desplazamiento en el sentido que sople.
así que será mejor realizar la maniobra sin viento o con viento moderado. Largaremos amarras dependiendo de la dirección del viento, primero las de sotavento y a continuación las de barlovento, que son las que realmente estarán trabajando. Pero antes de largar las amarras, comprobaremos que tenemos vía libre y que ninguna embarcación nos obstaculiza. Observemos la maniobra. Largamos amarras. Un miembro de la tripulación permanecerá atento, fichero en mano, para evitar golpear a otros barcos. Prestemos atención a otras amarras con las que nos pudiéramos enganchar. Si la hélice cogiera un cabo, tendríamos un problema. Ahora el barco ya está libre. Damos atrás muy suave, recordando que en este barco la popa caerá a babor al dar atrás. Así que desatracaremos cayendo a babor, pues al barco le costará menos y tendremos antes gobierno. Con el timón compensaremos el desplazamiento lateral y gobernaremos en el momento que tengamos arrancada. Una vez posicionados en la calle, gobernamos atrás dirigiéndonos a la bocana. Ya podemos quitar las defensas. No se debe sobrepasar nunca los tres nudos dentro del puerto. Si el barco está atracado de popa, la maniobra de desatraque será más directa. Soltamos amarras y damos marcha avante muy suave y con el timón a la vía. Ahora viramos a estribor con un golpe de timón y ponemos proa a la salida de la calle. Recordar la importancia de mantenernos concentrados cuando estemos maniobrando y de realizar todos los movimientos con suavidad. Aparte del viento, que es el principal elemento que afectará a la maniobra, existen otras fuerzas, como las corrientes, aunque en un puerto no encontraremos corrientes, y también el peso añadido que podamos llevar, tripulación, depósitos de agua y combustible llenos, etc. Al pesar más el barco, tendrá más inercia. Consultemos la carta y vigilemos la sonda cuando arribemos a otros puertos, para asegurarnos que tenemos calado. Atracar suele ser una maniobra más delicada que desatracar, pues es conveniente que apuntemos bien a la primera. Vamos a atracar de proa. Recuerda una regla muy importante. Las condiciones al zarpar las eliges tú y las condiciones al llegar te vienen dadas. Así que hasta que te sientas más seguro, atraca de proa. Como siempre, estemos muy atentos a la dirección del viento. Nos empujará hacia el pantalán, nos desplazará hacia un costado. Las variantes son muchas y nuestro sentido común y permanecer tranquilo sin perder los nervios serán fundamentales para atracar sin incidentes. Antes de iniciar la maniobra hay que poner las defensas y es conveniente que al menos un miembro de la tripulación permanezca en cubierta con el bichero y una defensa a mano por si acaso para ayudar en la maniobra y saltar finalmente a tierra si no tuviéramos ayuda del marinero. Un consejo. Realiza la maniobra despacio, con gobierno, claro está, pero con poca arrancada. La potencia que imprimiremos al motor estará en función esencialmente de la dirección y fuerza del viento. Con el viento por proa o por una mura, necesitaremos más motor para contrarrestar su fuerza. En cambio, si el viento lo recibimos por popa o por una aleta, el barco irá prácticamente solo, con un pequeño toque de motor para ayudarle. Situamos el barco en mitad de la calle y cuando se encuentre a la altura de la perpendicular del amarre, efectuamos el viraje con decisión. Ya estamos frente al atraque. Un barco, a diferencia de un coche, no tiene frenos y mantiene una gran inercia al desplazarse sobre un medio fluido.
Así que calcularemos su arrancada para que la proa llegue junto al pantalán suavemente, sin apenas tener que dar marcha atrás para contrarrestar el movimiento. Hazlo con suavidad y sin prisas. Si entras con mucha arrancada, puedes tener problemas. Si la maniobra es suave, como ahora, es señal de que la has realizado con control. El marinero, o uno de los tripulantes, desde tierra, nos dará las amarras de proa y la guía de las amarras de popa, y se encargará de sujetar el barco para que la proa no golpee en el pantalán. Finalmente afirmaremos bien las amarras para inmovilizar el barco. Recuerda que si vas a atracar en otros puertos deberás llevar preparadas unas amarras. Ahora vamos a atracar de popa. Esta maniobra es un poco más delicada. Tendremos que situar el barco en la calle en la posición adecuada dependiendo del tipo de hélice que llevemos. En este caso es de estrógira, así que al dar atrás la popa caerá a babor. Hemos enhebrado con éxito en nuestro atraque. En cuanto tengamos gobierno, con el timón, situaremos correctamente el barco y nuestro tripulante, con el bichero, nos separará si hiciera falta del barco vecino. Si el barco que vamos a utilizar es de dos motores, la maniobra de atraque y desatraque será mucho más sencilla, pues la popa no tenderá a caer a ningún lado. Además, el uso individual de cada motor nos permitirá realizar virajes mucho más cerrados, pudiendo incluso virar sobre el mismo eje, dando avante con un motor y atrás con el otro. De este modo, incluso sin utilizar el timón, conseguiremos hacer virar el barco con un perfecto control. Bien, pues ahora vamos a realizar un atraque por un costado. Esta maniobra la realizamos con frecuencia, por ejemplo, cuando nos acercamos a una gasolinera a repostar combustible o en el muelle de espera de un puerto. Al igual que en el resto de las maniobras, tendremos que tener muy en cuenta la fuerza y dirección del viento. Vamos a atracar por el costado de babor. Nos acercaremos al principio del muelle con poca arrancada y manteniendo un ángulo aproximado de 30 grados. Cuando tengamos la proa junto al muelle, nuestro tripulante, si no hay marinero, saltará a tierra y hará firme el largo de proa. Después daremos suavemente un poco de motor atrás y la popa caerá hacia el muelle, puesto que nuestra hélice es de estrógira. A continuación, afirmaremos el largo de popa. En el caso de que fuéramos a estar bastante tiempo atracados, pondríamos los sprint y los traveses para inmovilizarlo. Para desatracar, al igual que siempre, deberemos tener en cuenta si hay viento y en la dirección que sopla. Si el viento sopla hacia el mar, el desatraque será más sencillo. Al amarrarte a un muelle podrás poner la gafa de la amarra directamente en la vita o pasar esta por seno. En este caso será más sencillo largar amarras sin necesidad de ayuda desde tierra. ¿Qué debemos hacer si estamos atracados de costado a un muelle, el viento rola y nos empuja hacia este? Tanto si damos avante como atrás nos costará separarnos del muelle. Veamos dos sencillas formas de separarnos: soltando el largo de proa y dando atrás. Al comenzar a tesar la amarra de popa, la proa se separará del muelle. Eso sí, protejamos con defensas la popa para que no golpee con el muelle. Si queremos sacar la popa, la operación la realizaremos al revés. Soltamos el largo de popa y damos avante. Al tesar la amarra de proa, la popa se separará del muelle. Protejamos entonces la proa con defensas. Ahora vamos a aprender hacia bogar,
que consiste en hacer girar al barco en un punto teórico. Ya sabemos que con un barco de dos motores esta maniobra es mucho más sencilla. Pero también podemos ciabogar, aunque con más trabajo, con un barco que tenga una sola hélice. Prestemos atención. Ciabogaremos en el sentido que menos trabajo le cueste al barco, en este caso en el sentido de las agujas del reloj, puesto que la hélice de este barco es de estrógira. Veamos cómo. Con el barco detenido, daremos unos golpes de motor avante fuertes y breves, con el timón metido a la banda de estribor. Cuando comience a cobrar arrancada, sin cambiar la posición del timón, daremos igualmente unos golpes fuertes y breves atrás. El barco meterá la popa a babor y la proa continuará virando. Al recobrar arrancada atrás, repetiremos el ciclo tantas veces como sea necesario y de este modo conseguiremos colocar el barco en la posición deseada. Es decir, son dos las fuerzas que intervienen para poderse abogar. Primero, marcha avante, la corriente provocada por la hélice sobre la pala del timón produce un par de fuerzas sobre esta que hace virar la popa. Segundo, dando atrás, gracias a la presión lateral de las palas de la hélice, hace virar igualmente la popa en el mismo sentido. Observemos a este velero de gran eslora ciabogando en el puerto. Recuerda, piensa antes de actuar. La maniobra debe estar primero en nuestra cabeza. Ir despacio en el puerto. Avisar al marinero para ayudarnos en la maniobra. Tener preparadas las amarras. Tener una defensa y el bichero preparados para emergencias. Asignar a cada miembro de la tripulación su cometido. Un último consejo. Uno de los mayores motivos de accidentes en la navegación deportiva se produce de la forma más insospechada, en el momento de bajar a tierra o subir a bordo. Un traspié, trabarnos con un cabo o calcular mal el salto puede provocarnos un serio accidente en el pantalán. Calcula bien tus movimientos. Hemos repasado brevemente las principales maniobras que podemos realizar en puerto. No te apures si las cosas no te salen bien a la primera. Serías un caso extraño. Nadie nace sabiendo. La práctica te hará coger confianza y lo que hoy te parece muy complicado, mañana lo verás como algo muy sencillo. Ahora vamos a conocer los aspectos más importantes para navegar a bordo de una embarcación de motor. Los barcos que vamos a utilizar tienen cascos de planeo, pero la mayoría de los consejos que vamos a dar son igualmente válidos para embarcaciones con casco de desplazamiento, con motores dentro y fuera borda y de diferentes esloras. Antes de hacernos a la mar, haremos un repaso general y verificaremos que el barco se encuentra en perfectas condiciones de navegación y con la documentación en regla. A bordo llevaremos la documentación del barco, del patrón y de los tripulantes, así como el recibo del seguro para poder identificarnos en caso de una inspección. Partamos del equipamiento necesario para la zona de navegación número 4, que es la franja comprendida entre la costa y la línea paralela a la misma, trazada a 12 millas. El título de patrón de embarcaciones de recreo, PER, nos permite navegar en esta zona. Equipamiento náutico y de seguridad obligatorio para la zona de navegación número 4. Estemos atentos a la fecha de caducidad del material de seguridad para reponerlo en su momento. El casco de un barco es estanco y gracias a eso tiene flotabilidad. Pero existen muchos elementos que afectan a la estanqueidad y que debemos tener en cuenta. Comencemos por la bañera, propensa a recibir agua de lluvia y de mar. Casi todas las bañeras son autoachicables a través de los imbornales, cuya misión es dar salida al agua, tanto en la bañera como en la cubierta.
Observemos ahora los grifos de fondo, que son válvulas colocadas por debajo de la línea de flotación para permitir dar o cortar el paso de agua utilizada en los aseos, refrigeración de motor, etc. Otra pieza muy importante es la bocina de la hélice, que es el orificio que comunica el exterior con el interior del barco por el que pasa el eje de la hélice. La bocina va recubierta en su interior de un prensa estopa, que cada cierto tiempo tendremos que apretar para evitar que el agua penetre en el interior del barco. Si en nuestra travesía nos encontramos con mucho mar, cerremos todos los portillos para evitar que, con los rociones, una ola entre dentro del barco. Es importante también llevar una completa caja de herramientas para acometer posibles reparaciones de emergencia en el mar. Y, por supuesto, una generosa reserva de agua dulce y comida para la tripulación. En cuanto a la vestimenta, que sea la adecuada con arreglo a la meteorología y a la estación del año, siempre teniendo en cuenta que en el mar suele hacer más frío y que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Asimismo, todos deben llevar un calzado cerrado y, sobre todo, antideslizante. También llevaremos cartas de la zona, libro de faros y derroteros, anuarios de mareas, etc., así como los instrumentos electrónicos de navegación con los que contemos. Nos aseguraremos de que las baterías se encuentran en perfectas condiciones y que las revisiones y puesta a punto del motor están al día. No nos olvidemos del combustible. Preveamos siempre una autonomía superior a la de la navegación prevista, por si hubiera que modificar nuestra ruta. Revisemos que las luces de navegación reglamentaria se encuentran en perfectas condiciones. Las luces de proa, verde a estribor y roja a babor, y la luz blanca de alcance a popa. A bordo todo deberá ir cuidadosamente estibado. Si algo es susceptible de caerse, con toda seguridad se caerá. Así que arranchemos bien todo el barco. Antes de zarpar, consultaremos el parte del tiempo para conocer la previsión meteorológica. Para Granada, Almería Corte Sur y Almería Costa Oriental, viento de levante 5 a 6, arreciando rápidamente a fuerza 6 a 7. El estado de la mar marejada aumentando fuerte marejada a mar gruesa. Si existe aviso de temporal, tormenta u otros fenómenos, lo mejor será que pospongamos la travesía. Al mar debemos tenerle mucho respeto. Más vale quedarse en puerto deseando estar navegando que estar en la mar deseando estar en el puerto. También es recomendable anunciar nuestra salida al club náutico o a un amigo que quede en tierra y comunicarles cuándo tenemos pensado regresar. Vamos a salir ya, que volveremos al caer la tarde. Venga, hasta luego. Hasta luego, Marcos. Recuerda que a bordo el patrón es la máxima autoridad y la seguridad de la tripulación depende de sus decisiones. Antes de largar amarras, arrancaremos el motor y lo mantendremos unos minutos al ralentí para que se caliente. El mayor desgaste de un motor se produce cuando le exigimos rendimiento en frío. Soltamos la guía y comprobamos que no se engancha en ningún punto. Si la cogiera a la hélice, tendríamos un problema. Todos los patrones que conozco, al menos una vez se les ha enganchado la guía de las amarras con la hélice. Recuérdalo. Largamos amarras. Ya estamos libres. Con muy poca arrancada salimos del atraque, muy atentos al tráfico de embarcaciones y a los posibles abordajes. Recuerda no sobrepasar los tres nudos en el puerto. Quitamos defensas. Ahora nos dirigimos hacia la bocana. Una vez fuera del puerto, fijaremos el rumbo.
Asegúrate que en tu derrota no tienes obstáculos peligrosos para la navegación, como escollos, bajíos o bateas. Por supuesto, en función de la velocidad del barco, necesitaremos una mayor atención, pues pueden surgir otros obstáculos como pequeñas embarcaciones, difíciles de visualizar a cierta distancia, buceadores, palangres, boyas. No es lo mismo navegar a 10 nudos como ahora que a 25 o 30. A esa velocidad necesariamente tendremos que mantener mucha más atención. En una embarcación de motor hay que tener mucha precaución con las situaciones de peligro que podemos provocar al pasar a alta velocidad junto a otras embarcaciones, especialmente si son de pequeña eslora. La ola generada por nuestro barco puede desencadenar una ola que haga zozobrar la embarcación. Tengamos en cuenta que si a causa de ello provocamos daños físicos o materiales a terceros, la responsabilidad será nuestra. Si tenemos piloto automático, podemos fijar el rumbo para navegar más cómodamente, pero no por ello menos atentos. Con el piloto activado, deberemos incluso permanecer con mayor atención. Las variaciones de rumbo las realizamos con estas teclas que lo varían de grado en grado o de 10 grados en 10 grados. El siguiente capítulo de nuestra serie se llamará Navegación electrónica y estará íntegramente dedicado a la variada y sofisticada instrumentación con la que actualmente cuenta la náutica deportiva. En función de las características y potencia de nuestra embarcación, tendremos una determinada aceleración. Si la aceleración es fuerte, podría arrojar por la borda a un tripulante que no esté atento. Así que antes de dar gas, mejor será prevenir a la tripulación y acelerar progresivamente. Marcos, atento, voy a dar gas. En función del estado de la mar y de nuestro rumbo, la navegación podrá ser tranquila o más agitada. Si ponemos proa al mar, hace viento, tenemos oleaje y mantenemos una velocidad medianamente alta, es fácil que tengamos rociones y que el barco reciba fuertes pantocazos. En este caso será mejor quitar gas y optar por una navegación más tranquila. Si vamos a favor del viento y del mar, la navegación será más cómoda, pero igualmente deberemos acompasar nuestra marcha con el estado de la mar. De algún modo, el mar nos invita a navegar a los nudos adecuados en función de su estado. En embarcaciones de un solo motor, los virajes los efectuaremos con el gobierno del timón. Viramos a estribor. Ahora viramos a babor. Cuanto más alta sea nuestra velocidad, el timón se volverá más obediente. Pero, si nos encontramos a bordo de una embarcación con dos motores, ¿cómo deberíamos efectuar los virajes? En estas embarcaciones podemos utilizar también la potencia de cada motor para virar. Si viramos a estribor, aumentamos la potencia del motor de babor o bien reducimos la potencia del motor de estribor. Si hacemos ambas cosas, lógicamente el viraje será más enérgico y con un ángulo más cerrado. Si además apoyamos con el timón, el radio de giro será aún más corto. Por supuesto, en función de nuestra velocidad, el radio de giro variará. A mayor velocidad, mayor radio de giro. Es importante practicar en mar abierto las diversas formas de virar. Así conoceremos las reacciones del barco. Estamos hablando siempre de evolucionar en condiciones favorables. Si cometiéramos la locura de realizar pronunciados virajes a alta velocidad con un fuerte temporal y grandes olas, una de ellas podría batirnos poniendo nuestro barco quilla al sol.
Recuerda que en el mar la precaución debe de estar siempre por encima de todo. Si el mar no está de humor, será mejor dejar las prácticas para otro día. Bueno, parece que ya controlamos con cierta soltura el gobierno de nuestro barco. Otro aspecto importante. Ya sabes que un barco no tiene frenos. La inercia al cortar gas lo desplazará durante un tiempo. Si queremos detenerlo antes, utilicemos la reversa. Mucho cuidado al cortar gas de golpe, pues dependiendo del estado de la mar, podemos provocar una ola que inunde la bañera. Ha llegado la hora de planear. Por supuesto, seguimos hablando de barcos. Las embarcaciones deportivas con casco de planeo como esta, a determinada velocidad y en función de su eslora y potencia, comienzan a planear. Es decir, una gran parte de la obra viva del barco se despega del agua, quedando solo en contacto la parte propulsora. Pero antes de planear, calibremos adecuadamente el trimado de los motores y los flaps. El trimado es el ángulo de ataque respecto a la superficie del agua de los motores fuera a borda y dentro fuera a borda. Podremos variar dicho ángulo a través de un sencillo control digital llamado Power Trim. Con él conseguiremos el ángulo de ataque ideal para navegar. Puede que nuestro barco también lleve flaps. Los flaps son plataformas móviles, normalmente de mando hidráulico, que podremos orientar con diferente ángulo para optimizar la inclinación longitudinal y también la estabilidad transversal del barco. Para que el barco ofrezca sus máximas prestaciones, es sumamente importante que el casco esté limpio y libre de caracolillo y, por supuesto, que las hélices estén también perfectamente limpias. Solo así rendirá correctamente. Esto también afecta al consumo. Un casco sucio disparará el consumo de combustible. Lo mejor será dosificar progresivamente la potencia navegando a la velocidad de crucero del barco. El motor tendrá un régimen cómodo y un consumo equilibrado. Estamos navegando a 25 nudos y permanecemos muy atentos a nuestra derrota. A esta velocidad las cosas pasan muy deprisa. Recuerda estar ojo a visor y nunca pasar cerca de otras embarcaciones. Aunque llevemos GPS, no estará de más que tomemos demoras con la costa, con la identificación de faros y otros accidentes geográficos. Nos servirá de práctica y además los satélites a veces no aportan datos durante importantes periodos de tiempo. Si navegamos de noche, extrememos la vigilancia. En primer lugar, encendamos las luces reglamentarias a la puesta del sol. Cuidado con algunos palangres que se encuentran cerca de la costa y que están deficientemente señalizados. Podríamos engancharlos con la hélice. Al arribar a cualquier puerto, muy atentos a las luces roja y verde que señalizan la entrada de la bocana. Si tienes cartografía digital, verás la disposición del puerto. Si no la tienes, memorízalo previamente consultando antes la carta. Recuerda tres cuestiones muy importantes: propulsión, estanqueidad y gobierno. Memoriza estas tres palabras que son claves para navegar sin incidencias. Si alguna de ellas falla, podemos tener problemas. Ahora vamos a conocer los principales pasos a tener en cuenta para fondear con nuestro barco. En nuestra carta encontraremos los fondeaderos más adecuados que habitualmente están marcados con un ancla. Los metros de profundidad también vienen indicados y limitados a través de beriles. Existen diversos tipos y tamaños de anclas en función del tipo de barco. Unas actúan mejor que otras dependiendo de los fondos. La mayoría de los barcos llevan un molinete de menor o mayor potencia en función de su eslora. En esloras pequeñas incluso se puede prescindir de este y fondear a mano. Localizaremos el sitio más adecuado para fondear.
Si tenemos pensado pasar el día, seremos menos exigentes con el fondeadero a elegir. En cambio, si vamos a pasar la noche, deberemos tomar más precauciones y buscar un fondeadero bien refugiado del mar y del viento. Si el viento y el mar no vienen en la misma dirección, el fondeo será muy incómodo. Además, un barco de motor fondeado es mucho más sensible al mar y al viento que un velero, pues al no tener orza y tener menos obra viva, su estabilidad será menor y los vaivenes serán más acusados. Deberemos elegir un sitio con suficiente calado y adecuado fondo. Los fondos de arena son los mejores para que el ancla no garree, mientras que los de piedra son peores. En la carta están convenientemente indicados. Si hace viento, deberemos buscar refugio en un fondeadero que esté protegido de la dirección en la que sople el viento, es decir, que el viento sople hacia el mar. La costa nunca debemos tenerla a sotavento, pues si el viento aumenta y garrea el ancla, nuestro barco podría haberse empujado hacia la costa con el consiguiente peligro. También podremos utilizar una segunda ancla si arrecia el viento. Cuanta más cadena alarguemos, el ancla tendrá menos posibilidades de garrear. Cuidado con el borneo, que estará directamente relacionado con los metros largados de cadena. A más metros de cadena, mayor radio de borneo. Si hay otros barcos fondeados, situémonos a una distancia prudencial de estos y de la costa y controlemos la profundidad. Si además nos encontramos en aguas donde tengamos mareas, deberemos tener muy en cuenta sus ciclos. Tomemos algunas referencias de posición con la costa para asegurarnos que el ancla no garrea. Si el viento rola, comienza a soplar y nos deja la costa a sotavento, lo mejor será levar anclas, abandonar el fondeadero y buscar otro más seguro. Después de consultar la carta, localizamos el fondeadero más adecuado y estaremos pendientes de la sonda para conocer la profundidad. Nos acercamos al punto elegido despacio. Unos metros antes ponemos punto muerto. Cuando el impulso ceda, estaremos más o menos sobre el fondeo. Tengamos mucha precaución con el molinete, pues es capaz de arrancar lo que sea, incluso dedos. Ahora largamos la cadena y damos atrás. Recordad, largar bastante cadena. Lo ideal es de 5 a 7 veces la profundidad. Una vez fondeados, nos aseguraremos de que no garree el ancla. Son muchos los accidentes que han ocurrido a causa del garreo de un ancla, especialmente con la costa sotavento. Sé prudente. Para mayor seguridad, podemos bucear y comprobar que el ancla está bien enterrada. Fondear en una cala bien refugiada del viento y con buena meteorología es uno de los mayores placeres para los amantes del mar. Para elevar el ancla, iremos cobrando poco a poco la cadena. Si está soplando, la cadena estará muy tensa. En ese caso, podemos avanzar lentamente con el motor en la dirección en la que se encuentra el ancla. De este modo, el molinete trabajará más desahogado. Con el ancla elevada, la trincaremos bien a bordo y zarparemos. Después de un completo día de navegación, es momento de relajarse y de comentar las sensaciones vividas durante la jornada. Bueno, la navegación ha sido muy divertida. Sí, a mí además. Ojalá que los consejos y recomendaciones que hemos expuesto en este capítulo te hayan sido de utilidad. La prudencia y el sentido común serán tus mejores aliados para que disfrutes navegando. Un último consejo: cuida del mar. Es tu obligación y la de todas aquellas personas que disfrutamos con él.